Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna de cine de la cultura del payaso. Nacido un 26 de enero de 1925 en Cleveland, Ohio, Paul Leonard William, más conocido como Paul Newman, se graduó en el Yale Drama School para luego estudiar cine en el aclamado Actor Studio. Su debut en la gran pantalla se produjo en 1954 y su carrera se ha mantenido en lo alto por décadas, gracias a su cuidadosa selección de proyectos. Esta auténtica leyenda de un indomable comenzó a fraguar su historia en la gran pantalla en 1956, cuando obtuviera su primer gran rol actoral al personificar al boxeador leyenda Rocky Graziano en El Estigma del Arroyo, y Hollywood le abriera sus puertas a una gran promesa que acrecentaría su figura en 1958 con dos grandes papeles: El Gato en el Tejado de Zinc Caliente, nominación al Oscar de por medio, y Un Largo y Cálido Verano, sobre la obra de Tennessee Williams. Los años 60 encontraron a Newman en la cúspide de su éxito comercial y de su talento actoral, en el drama de guerra Éxodo, a las órdenes de Otto Preminger, y en el Buscavidas. Aquí acentuó su buena fama de sex symbol rebelde y el hito le representó otra nominación al Oscar. En 1963, Martin Reed lo convocó para Hud, un impecable western costumbrista, siendo su tercera nominación a un Oscar que todavía le era esquivo. Newman se dio el gusto de trabajar bajo las órdenes de Alfred Hitchcock en el thriller de espionaje Cortina Rasgada e incursionó en el policial detectivesco en Harper. El año 1967 representó para Newman su inolvidable papel en La Leyenda del Indomable, película por la cual recibió nominación a la Academia. No cabía duda que el mito estaba creciendo. A poco de concluir la década, Paul Newman disfrutaba de la cumbre de su éxito, y el western Butch Cassidy de 1968 lo uniría por primera vez con su colega y amigo Robert Redford, dirigidos por George Roy Hill. En 1973, el trío volvería a unirse en El Golpe, un auténtico éxito de taquilla y crítica. Para entonces, la madurez había sentado a la perfección en Newman, quien comenzó a elegir proyectos más vinculados al cine de acción, como Infierno en la Torre, donde inmortalizara su dupla con Steve McQueen en el género catástrofe, mientras que su incursión en el cine experimental junto a Robert Altman en Buffalo Bill dio muestras de su versatilidad. Inquieto y prolífico, mostró su costado divertido junto a Mel Brooks en La Última Locura, y tuvo todavía mejor suerte en su tercera colaboración con George Roy Hill para la original Slapshot. En 1981, un Paul Newman encanecido volvió a la gran pantalla, haciendo notar su experiencia y gran forma en el policial Bronx Apache, al tiempo de conseguir otra nominación al Oscar por el thriller Ausencia de Malicia. Admirado por Sidney Lumet, este lo contrató para su impecable drama judicial El Veredicto. En 1986, la Academia le otorgó un galardón honorario a su trayectoria y contribución al cine. Muchos interpretaron este gesto como una despedida en grande a una carrera acabada. Nada de eso. Al año siguiente, Newman interpretó con espléndida clase al mentor de Tom Cruise en la nostálgica El Color del Dinero, de Martin Scorsese. Por fin, y luego de años de espera, el Oscar estaba en sus manos, y en 1989 hizo gala de su propio mito de seductor en el drama político El Escándalo Blaze, película de gran repercusión en su época. Con casi 70 años de edad, demostró una vez más su gran capacidad para elegir valiosos proyectos cinematográficos, como El Fabricante de Sombras, un sobrio thriller de guerra y espionaje rodado a fines de los años 80. La siguiente década encontraría a un Paul Newman más esporádico en sus apariciones, aunque sus personajes nunca perdieron calidad. Apareció junto a su esposa, Joan Woodward, en el drama romántico Señor y Señora Bridge, de James Ivory, y demostró su enorme sensibilidad actoral en Las Cosas de la Vida,
Ese mismo año trabajó junto a los ascendentes hermanos Coen en la delirante comedia Art Deco, El Gran Salto, y el aclamado director Robert Benton lo convocó en 1998 para un policial tan amargo como brillante, Crepúsculo, junto a Gene Hackman. El año 2002 representó la última oportunidad de verlo en la gran pantalla y no podría haber sido de mejor forma. Camino a la perdición de Sam Mendes lo encontraba al frente de un clan familiar mafioso en una inolvidable interpretación junto a Tom Hanks para un magnífico film que resultara un brillante corolario a su trayectoria. Activista social, defensor de los derechos de sus colegas actores, amante del automovilismo y gran hombre de familia, Paul Newman siempre fue ejemplar. Supo conducir correctamente su carrera actoral gracias a su conocimiento de la industria del cine y manteniéndose lejos de los parámetros frívolos que dominan nuestros tiempos. Mito cinematográfico mundial y leyenda del Hollywood clásico, este artista marcó una época, a la que definió con un estilo de actuación supremo. Soy Maximiliano Curcio, y este fue un nuevo especial de Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Les dejo un saludo.